¿Cómo estamos? Bueno, somos Calamarca. Especialmente esta tarde no estamos para hacerles bailar. Vamos a tener un conversatorio bonito. Esperamos que pase de lo más original posible. Pero nos vamos a... También vamos a dedicarles algunos temas. A ver, vamos todos con las manos arriba. Estamos tremendamente felices porque fue una actividad muy masiva. Nos llena de alegría que este espacio, este parque, que es parte del Museo de Arte Contemporáneo, donde actualmente está el Museo Violeta Parra, sea un espacio abierto a la comunidad. Y abierto en el sentido de que no solamente está disponible, sino que acoge las actividades, también genera iniciativas como esta que nos tienen muy, muy esperanzados. Esto es parte de un programa que tiene que ver con el fortalecimiento de la presencia internacional del Museo Violeta Parra y en particular de un proceso de hermanamiento, de acercamiento con el Consulado General de Bolivia, Pueblo Hermano, que ya se ha ido traduciendo en distintas iniciativas, conversatorios, en este caso este tinku con la Pachamama, con Calamarca, y otra serie de actividades que próximamente iremos informando. Así que nos tiene muy contentos. Quiero dar las gracias a todos los que vinieron, los vimos bailar, cantar, disfrutar, sacarse fotos, eso nos pone muy contentos. Buenas tardes, soy Rodolfo Choque del Grupo Calamarca, soy fundador. Hoy hemos tenido una convivencia, un encuentro aquí en el Museo de Violeta Parra, junto a la comunidad boliviana o junto a la comunidad que gusta mucho de la música andina boliviana. Estamos contentos que nos han recibido bastante naturalmente, agradable, ha sido muy agradable este momento de encuentro. Y la invitación sobre todo para el día domingo próximo, 22, estamos en el Teatro Caupolicán. Estamos trayendo un equipo de danza, estamos trayendo música, toda una paleta de ritmos bolivianos. Y la invitación está hecha para que usted venga y estemos juntos el próximo domingo. Bueno, obviamente este mes a nosotros nos genera mucha importancia en Bolivia. Conmemoramos la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. Este año se conmemoran los 14 años. Que tiene que ver con una mayor inclusión para Bolivia. El Estado Provincial ha permitido poder dentro de nuestro país convivir todos los que somos. Bolivia tiene más de 30 naciones indígenas. Esas 30 naciones indígenas habían sido siempre segregadas y no habían sido reconocidas al momento de la fundación de la República de Bolivia. Pero el Estado Provincial viene un poco a poner fin a esa exclusión y a dar a Bolivia una nueva visión. Y obviamente en base a las raíces vivas, a la cultura viva que tiene Bolivia a través de sus más de 30 pueblos originarios y que hoy marcan el horizonte político del país. Somos Calamarca de Bolivia mediante Señal 3, La Victoria, invitarlos a nuestro gran concierto domingo 22 de enero en el Teatro Caupolicán. A partir de 20 horas estaremos con danza, música y todo lo que Calamarca hace dentro del mundo del folclore. Estamos junto a ustedes.